Y por esto vinimos. Compré, como no me quedaba plata, compré 6 alfajores por 1000 y uno premium por 1500. Igual está bueno. No está malo. Ahora nos vamos. Tenemos sed. Mucha sed. Pero me voy a aguantar hasta los Andes. Mejor dicho, me voy a aguantar hasta la casa. Total, ya de bajada hay otra cosa. Y hemos terminado la ruta de hoy. Voy a grabar un poco de vuelta hasta que se acabe la batería. Y vamos a ver qué resulta. ¿Algo suena en la moto? No lo sé. En plástico, no sé. Miren, qué rico. Una moto. Ups. Ya. Nos vamos. A despedir. Ahora quedo mucho mejor. Antes habían puras piedras y era complicado. Ahora vamos de vuelta hacia Chile. Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Mira qué bonito lo que hicieron. Creo que están haciendo un poco. Se siente ese olor a milanesa. Qué rico. Ya. Vamos de nuevo a contaminarnos y a tomar aire con mucha mugre en el túnel Cristo Redentor. Buen viaje. Esa sería mi pasada por el final. Me voy a parar acá, donde se paran todos los viajeros. ¿Por qué? Por una simple razón. Quiero sacarle una foto a ese cartel. Y a ver si me saco una selfie. Estamos grabando. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos acá? Hicimos todo un tour por esta zona. Al final pensaba yo que este video iba a ser corto. Bueno, no sé cómo quedará, pero yo creo que tan corto no va a ser. Imagen. A ver, la idea es poder sacarle foto a todo. Ya, vamos a dar vuelta a la cámara. Ahí atrás. Ahí. Ya. ¿Dónde está la motito? Ahí está la motito. Vamos a sacar una foto ahí. Miren quién está ahí. Moto viajando. Puso 2. ¿Quién más? Como el viento. Majos. A ver alguno que esté ahí arriba. Voy y vuelvo. Mira, ahí va una 750. Una BMW.
cuando veo esas motos me acuerdo de las mías. Ahí arriba hay una que parece con, parezco conocer. Ya. Seguimos viaje nomás. Sí, esa tiene que ser una 750 porque es bajita. ¿Y los guantes dónde los dejé? ¿Arriba de la moto? Uy, qué confiado. Ya. Ellos andan súper light en moto. No llevan pantalón de moto, van en zapatillas. ¿Y qué es lo que es? ¿Una 750? Sí, es una... No, una 850. Qué bajita está. ¿Vieron? Ese es el tema con las motos grandes y pesadas, que no hay con las motos chicas. Porque con las motos chicas uno se mete por cualquier lado. Miren, les quiero mostrar esto, miren. Miren cómo es. Todavía tenemos que pasar por Policía Internacional, así que vamos a ver ese tema y de ahí nos vamos para la casa. Ya, chiquillos, chau chau. No voy a hacer fila. Si alguno no... Yo sabía que si uno no pasa la aduana argentina, no es necesario. Me da un poco de miedo, acaso. No creo que me caiga al suelo. Ay, me da miedo. Estoy muy miedoso, me he dado cuenta. Demasiado miedoso. Antes yo no era así. Se mueve, sí, está en primera. Ahí está en neutro. Ya, anduvo la moto. ¿Cuánta benzina nos queda? Ahora no vamos a gastar casi nada. Me gusta esta motito. Realmente me gusta mucho, mucho, mucho. Está muy buena. No fuimos primera. No viene nadie. Ahí está la cámara. Está prendida. Está grabando. Sí, está grabando. Ya. Nos fuimos, amigos. No les voy a decir más, amigos. Ni los voy a tratar en plural. Voy a hacer como que estuviera conversando con alguien. ¿Les parece? Ahí pareciera que hay otro túnel, pero no es un túnel. Estoy en segunda, tercera. Es un cobertizo, aunque sí, tiene pinta de túnel. Se podía pasar por el lado. Ya, vamos a cerrar un poco esto porque está súper oscuro. No voy a ver nada. La luz alta es como que tiene la tibia. Con medio estanque la moto dice que puedo andar 470 kilómetros. Es que voy en bajada, pues no hay esfuerzo para las motos. Me gustó la KTM 1200 NG para viajar. Había hecho una rutita o cuando hacía la mantención. También tuve que andar sus buenos kilómetros, no tanto obviamente, pero hacer una ruta de este tipo, subiendo la cordillera, no sé yo, que es lo que más te podría encontrar quizás en un viaje más largo, me gustó. ¿Le decía duro el asiento? Sí, no voy a decir que no es duro, pero tampoco es para morirse. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿De la ruta de los vacunados? Sí, tengo todo. Ahí capaz que me gane un parte hoy día. Porque no es que las licencias estaban vigentes hasta cuándo. Ahí capaz que me gane un parte con usted. Sí, adelante, paso, adelante. Porque no me acuerdo hasta cuándo era que había que uno podía renovar las vencidas. El 2020 en adelante. No, está bien. A
todos les cuento la historia, todos los entretengo. Si yo el año pasado, en octubre, me quebré, no en moto, tibia, peroné, corte el ligamento, el pie daba vuelta. Wow. Pero caminando, me caía un hoyo, me caí. No, en moto nunca. Y yo dije, no, antes yo tenía una moto grande, no voy a andar más en moto. Dijo usted. Y cuando el kinesiólogo empezó a subir la típica a las caminadoras, como que me volvió el bichito. Si yo antes era el tonto de la moto. Oiga, consulta, no hay que pasar por aduana, nada. No, no, de la vuelta por donde está el sector de buses, por afuera. Ya, que esté bien, cuídese. Hoy día está rico, no hace nada de clima. Ya. Guardé mi documento, sin tener que contar. Súper bien, súper rápido, no me demoré nada. No anda nadie tampoco. Voy a revisar que lleguen mis documentos. Siempre me queda la duda, ¿habré guardado bien las cosas o no? Quiero tomar, mostrarle una imagen que a mí siempre me gusta. Allá. Camiones, con tres camiones. Consulta, para volver a los Andes, ¿por dónde es? Por arriba. ¿Por acá? Que está muy moderno, pues yo no pasaba por acá de. ¡Uf! Que esté bien. Mira que está moderno esto, qué bonito. Pero tengo todos mis documentos, así que... ¿Qué onda? A ver, me voy a meter por acá. Preguntarán. Hola, buenas. Voy a pasar por ahí. Hola, señorita. Solo fui a comprar alfajores, de verdad. Lo juro. Ah. Yo no estoy fiscalizando tan lejos. Ah, ya le voy a decir a ella. Listo. Me dieron la salida. Yo sabía que uno pasaba, ¿no? Ahora ni siquiera por Policía Internacional, pero te hacen hacer la fila igual. Ese es el problema. Así que estaba haciendo la fila y vi que otra persona en moto se acercó y pasó, así que me acerqué también a un funcionario de la Policía de Investigaciones y le pregunté y me dijo, ¿no salió de Chile? No, no salió de Chile. Legalmente no salí de Chile porque lo que yo entiendo es que para entenderse que salí de Chile tengo que haber pasado por aduana, ¿no? Que allá venía yo, era tan fácil como haberme metido por ahí y haber salido ahí. Pero a mí se me ocurrió meterme todo el tiempo. Me metí mal, po. Ahí estaba haciendo la cola. ¿Por qué? ¿Se la fila si lo había hecho aduana o todo? Sí, pues si al final me acerqué a una niña, me dijo, no, tiene que hacer la fila, una de la entrada. Y después me acerqué a una caseta donde estaba el funcionario de la PDI y le dije, oiga, soy chileno, sabe que no salí. Pero ¿y qué está haciendo acá? No sé, me dijo, ya, pase nomás. Ya, que esté bien, cuídese, chao, chao. Llegamos, como siempre, yo no tengo que encontrar a Dios de Chile porque me atienden
súper bien, no tengo una mala relación con ella. El que quiere pelear con la gente va con ánimo de pelear, obvio que va a pelear. Pero todos somos seres humanos, entonces conversando, decía mi abuelita se entiende la gente. Ahora tengo poca benzina, dice que tengo un rango de 300 kilómetros, pero como voy en bajada, seguramente tengo un rango de 500. Esta hora igual es muy bonita, ahí está la laguna del Inca, no sé si se ve. Está oscura ya, porque ya le dio la zona. Hay que tener cuidado en esta parte, eso sí, porque el camino no es muy bueno. De hecho, vamos a poner tercera para ir un poquito frenado. A todo esto, si vieron el video anterior, quizás, no sé cuándo va a quedar publicado este video de esta ruta. Aquí está la lámina anti-scratch, igual ahí se despegó un poco, pero por lo menos no se raya. Y el protector de estanque, de tapa de estanque. Hoy día cuando fui a echar benzina, justo el bombero, no sé qué le pasó, y le pegó un pistolazo ahí. Al parecer solamente se empujó, quedó un pequeño piquete en esta silicona, no pasó al metal. Bueno, esa es justamente la idea, que no pase el metal. Mira, ahí está el complejo, o sea, no el complejo, está el Hotel Portillo, todas sus instalaciones. Esto es un centro invernal. Y la ruta de los vacunados ya parece que se acabó, pues. No está la ruta de los vacunados. Voy a tratar de adelantar un poquito camiones acá, porque si no ya va a ser bien difícil. Se nota un poquito el agua, ¿eh? Yo no ando con botas porque desde que me operaron el tobillo derecho ya las botas no me entran. O sea, me entran, pero no las puedo cerrar. Así que aquí va. Mire, un bus va a pasar al camión. Espero que la camioneta lo pase. Yo también voy a pasar. Si no pasamos ahora, no pasamos nunca. Bienvenido a la región de Valparaíso. Vamos a ir un poquito más rápido para alcanzar a pasar al bus. Se siente frío porque vamos rápido. Ya, me voy a cambiar de pista, porque creo que ya me corresponde cambiarme de pista. Vamos a ir bajando marchas. Para los que pregunten cómo es la KTM Duke 200, bueno, ya les decía que es un poquito dura. No es para morirse, es más blanda que una tabla, lo cual no es algo malo. Hay que estar descansando. Ahora, en este tipo de caminos que mucha gente lo considera peligroso, que más que peligroso, yo diría que es un camino que hay que hacerlo con atención. Se porta súper bien, una moto corta, fácil de mover en curva, rica la moto. Pero son 5:23, cuando venía cruzando el túnel de Libertadores, creo que eran las 4:15, 4:20. No sé cuánto habré estado en la aduana parado, no sé si les conté eso, me dieron el pase que no era necesario hacer aduana. De hecho, bastaba, no tenía que haberme metido donde me metí, ese es el punto. Si ustedes van en moto, cruzan el túnel, van a comerse un alfajor, a comprar un alfajor o a almorzar a ese local que hay ahí, no es necesario estar haciendo tanto aduana. Paso el dato para los que vayan a hacer rutas ahora en el verano hacia Portillo, qué sé yo. Incluso me contaban unas personas ahí arriba que incluso los gendarmes argentinos a veces te dejan pasar y puedes llegarles hasta dónde, súper lejos. El problema es que si te pillan en Argentina sin tus papeles, te quitan el documento, el vehículo, perdón, y eres un ilegal más.
no es la idea estar ilegal. Miren, el piso ya, las partes que hay sombra, con el frío después esto se va a congelar, así que hay que andar con un poquito de cuidado. Yo no sé si se ve resbaloso el piso porque la fea, si está por el desgaste, por el uso, porque efectivamente hay algo de hielo. Eso no lo sé. Tampoco sé cómo estará grabando la Insta360 One R módulo 4K bus. Paso el aviso, estoy estrenando la cámara. Entonces, como todos me dicen que soy como los cabros chicos, cuento todo y hablo todo, hablo esto. Creo que para gente que hace motoblog, hoy día estoy entendiendo, es súper cómodo hacer motoblog, rico. No muestras la cara, solo vas filmando, te sientes cómodo, puedes hablar de todo, la cosa es hablar. Es el tema, hablar de algo. A ver, ¿en qué curva estamos? A ver si se ve. En la curva, no sé cuánto, 20 y algo, son 28, así que nos quedan bastantes curvas todavía. Oh, mira la roca que viene. No se preocupe que voy grabando. Vale, compadre. Aquí uno puede pasar, ¿eh? Aquí se puede pasar. Pero como nadie supo que se podía pasar. ¿Tengo un encendido de este ventilador? No. No lo tengo. ¿Qué moto será esa? ¿Verdad? Una 650, no sé. Es grande, ¿sabes? Voy en tercera. Mira, aquí en este punto, ese camión que va ahí se tiene que hacer a la orilla. Y en el momento que el camión se hace a la orilla, uno pasa. ¿Viste? Así se hace. Ahora, igual quedamos casados con esa otra camión. Oh, oh, agua, y yo ando con los neumáticos MRF. Oh, pasando. Yo eso no lo voy a hacer. No me piden que lo haga. Pasar en curva. Mira cómo cae el agua acá. No sé si se ve. Hay un túnel, no sé, ahí voy a ver si puedo pasar. Me imagino que se está escuchando súper bajo y espero que, bueno, las tomas de hoy hayan quedado buenas. No sería gracioso filmar solo hacia abajo. Bien, aquí este camión va a... Mira, aquí yo me podría pasar plena curva, pero es muy peligroso. Mirando un ave ahí, porque me creo que sea un lagarto con este frío. Hay una tremenda roca delante en la baja. Ay, tenemos ese poco de piso. ¿Cuánto es que no me voy a arreglar? Ahí hay una bajada grande, ahí lo paso. No sé si ahí se ve, ahí lo paso. Ay, no quiero ver así. Lo que costaba esperar un poquito, si ahí hay bajada. Y hay espacio. Ahí se ve que alumbra la moto. Durante no lo veía. Uy, aquí va a tener que saltar. Bien. Bueno, acá tiene
Debo decir que una moto chica y liviana, me siento muy cómodo. Lo he dicho no sé cuántas veces ya, pero es la verdad. Uno se siente más confiado. Creo que si cambiara moto, seguiría en una de estas, pero obviamente con un poquito más de potencia. Bajo en cuarta. Ahí se ven los andariveles del centro turístico Portillo. Se siente, suelta la moto acá porque no va. No voy acelerando prácticamente, voy con la moto enganchada y quinta. Es muy poco lo que estoy acelerando. Ya aquí los camiones enganchan porque hay curvas más estrechas. Algo no, no hay nada. Hay boca en el camino, se mueve despacio. Vamos a acelerar un poco, claro, a mí a menos de 30. Pero igual, está bien. Mira, hay una rueda ahí. Que si se puede ir a Mendoza en esta moto, perfecto. Relajado. Pero viene otra moto, otra. Ahí están bajando las motos. Chiquita puede dar la curva más cerrada, incluso la puedo hasta inclinar si le falta. ¿Viste? Ellos están subiendo. Ellos tienen espíritu motero porque uno los saluda y saluda, no hay otros que ni siquiera se creen. Kilómetros con un poquito menos de medio estanque. Es porque vamos en bajada. Mira, lo podría haber pasado acá y se me olvidó.
dura la suspensión, no me he dado cuenta. El problema que tengo acá es que mañana otro coche. Mira, el camión aquí se abre. ¿Por qué se abre? Ah, porque ahí está todo dinamitado el camino. Está todo mal. Deberían preocuparse de arreglar esta ruta. O quizás la arreglan, pero miren cómo está. Ahora, evidentemente, yo creo que igual se destruye por el hecho de que hay tanto camión y son pesados, transportan